Claro. Pero es que decía, yo no he visto al porque luego por la serie. Necesitamos muchos millones, ¿eh? Victoria, algo voy, es que eso es muy caro. Bueno, podría ser una animación porque aprovecho para meter una pregunta que a mí me fascina, las ilustraciones con las que se están presentando tus últimos libros, todo ese merchandising precioso que espero que me guardes una muestra, que has traído para la firma. Háblanos un poco de qué ocurre cuando ves las ilustraciones y cuando ves que cobran vida tus personajes. Yo he tenido una suerte de trabajar con ilustradoras espectaculares y es que según me iban enviando cosas, iba viendo... Lo que más me gusta, lo comentamos en la charla de ayer también con Ana, fue el momento en el que vas viendo cómo los concept arts van cobrando forma y cómo poco a poco... Vamos a presentar nosotros a nuestra fantástica presentadora Cristina, que la conoceréis mejor como Nana Literaria. Un aplauso, por favor. Ya, el resto del trabajo lo haces tú, ¿vale? Sí, vale. Quedaría esto de que me dé un partido, pero no pasa nada. Ya estoy apañando el libro. Es buena publicidad para un libro que la presentadora muera infartada y tampoco presenta. A mí aquí hoy me han subido para que yo intente transmitiros un poquillo del amor que yo siento por la obra de este hombre, un poquillo nada más, porque si os lo transmito todo no podrá dormir por las noches, porque las órdenes de alojamiento empiezan a llegar y este tipo de cosas. Entonces yo primero quiero preguntaros quién no ha leído nada de... Sí, vamos a decir, muy bien, ya estamos las preguntas sé que están muy bien, porque tú ya lo habrás respondido muchas veces, pero la caja puede ser cualquier cosa. O sea, pueden ser hasta preguntarse, ¿sabes? Cualquier cosa. Abre la casa, abre la ya. Si no, una cosa, antes de nada, eres José Antonio Sofía. Autor del ciclo de Ronda Roja, entre otros libros, también La canción secreta del mundo y muchas cosas desagradables. Sí, una trilogía maravillosa. Este es el cuarto libro de una trilogía, lo cual ya es fantástico en sí mismo. El concepto de que no sea una trilogía. Es que soy de letras, pero muy, muy, muy de letras. Porque se le perdona, tiene. Para que os hagáis una idea, yo soy una persona que a mí las cosas tenebrosas me dan que me hago pipí en los pantalones, lo paso mal. Yo no es una cosa que me suele gustar, yo soy una persona que lee libros cookies, calentitos. Y lo que escribe este hombre son mis libros favoritos. Y me acuerdo que hace dos Celsius me dijiste que estaba escribiendo algo como sobre los cookies y dije, bueno, igual a ti no te va a gustar. Y yo te dije, es que literalmente eres mi autor favorito porque aunque yo no lea para nada y no me gusta nada el tema ese, si lo escribes tú me va a gustar. ¡Ay, qué bonito! Entonces, eso es un poco para mí lo que es José Antonio Cotrima y de verdad... Que ya me has convencido, que a ver la caja. ¿Cómo se abre? No puedo. Son unas pastas a frío. Esto lo he hecho yo en mi casa de manualidades. Bueno, lo único que quedó dentro fue la esperanza. Sí. Resulta que hay preguntas de mierda. No pasa nada, tendrías que haber quedado. Pero creo que tienes tres comodines que vas a poder usar en estas preguntas de mierda. El primero es el comodín de Gabriela, que tiene un corazón que se cabe la cama. Que además han escrito cosas maravillosas juntos también, que os recomiendo un montón. El siguiente es el comodín del público, por si...
otra vez. A ver cómo planteamos lo que vamos a hacer, porque es una cosa peculiar y además yo creo que desordenada, al estilo de Santiago, o como él afirma que es desordenado, y un poco como nos apetece contar cosas un poco demenciales. Esperamos que os interese. Las cosas que queremos contar es que en esta mesa creemos que es algo singular, extraordinario, único y memorable el hecho de que en esta mesa, en este momento, estamos tres muertos, de los cuales dos hemos resucitado. Santiago Sequeiros murió y resucitó, Fernando Marías murió y resucitó, y sobre Romeo muerto no sabemos exactamente, aunque lo iremos desgranando. Del libro queremos hablar, porque al final es un poco la razón por la que estamos aquí. Pero también queremos hablar de lo otro, entonces vamos a ir... ¿Por qué Romeo sale a beber? Bueno, en cierto sentido el hotel es una representación de el hotel descompuesto, el hotel que está básicamente derruido porque ha habido un incendio y todo eso se explica al final, pero de una manera muy tangencial. Lo que pasa es que la ruina del hotel sí que está todo el rato. Y el hotel básicamente es el mismo, es un cadáver, entonces por eso sale a beber. O sea, él bebe en casa, lo que pasa es que está hasta los huevos de beber en casa, que necesita salir a seguir bebiendo, pero fuera de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, es un poco lo que hemos hecho, bueno, en mi época, como todas las cosas con el alcohol y eso, yo empecé a beber fuera de casa y me fui metiendo poco a poco en la casa y en mi casa a beber y tal, por tema económico y por tema de que ya no